¿Osas desafiar a Voidus, el señor de las sombras? ¡Por supuesto que sí! ¡Porque yo soy el Gormian definitivo! ¡Gormiti, caballeros de...! ¡Un momento! No fue así como pasó. No derrotaste a Voidus tú solo. No te quejes, tú no has querido salir en la obra. Eso. Y ahora todos verán lo épica que fue mi lucha. ¿Trek? La victoria parecía imposible. Voidus era demasiado fuerte. Sí, soy superpoderoso. Y mi aliento huele peor que un sobaco súper apestoso. Pero eso no es épico. Créeme, hay que ponerle un poco de humor para que estén atentos. ¡Prepárate para ser derrotado por mi oscuro ataque aliento a cebolla! ¡Oh, no! ¡Necesito que Aoki venga a ayudarme! ¡Hola! ¡Yo soy Aoki! No te quejes. Al menos tú sales en la obra, Sotobo. Son peores que los Darkans. ¡Oh, Lord Voidus, soberano supremo de Darkor! ¡Nosotros, sus siervos, le necesitamos! ¡Vamos, Lord Voidus! ¡Si puede oírme, despierte! ¡Para que podamos vengarnos de los héroes y conquistar Gorm! Pues yo creo que Voidus ya no volverá a despertarse. Gastó toda su energía luchando contra los héroes. Entonces hay que nombrar a un nuevo señor de los Darkans. Y yo soy la mejor opción para el puesto. ¡Tú! ¡No sabrías ni liderar a un ejército de lombrices! ¡Yo, Cryptus, seré vuestro nuevo líder! No, los Darkans necesitan a un líder inteligente. ¡Sí! ¡El más inteligente de aquí soy yo! ¡Silencio! Lord Voidus, ya les dije que despertarías de tu siesta. ¡No estaba echando una siesta, imbécil! Estaba conectándome con la Elestar. Esos patéticos Gormians no saben que durante nuestra última batalla infecté uno de los fragmentos. Ahora conozco todos sus secretos. Y ahora ya sé lo de la quinta energía. ¡Por fin Gorm será nuestro! Y entonces le di un golpe con mi super mega ataque final. ¡Ya! ¿Lo he hecho yo? ¡Aoki! ¿Estás bien? Está pasando algo horrible en la Tierra de la Roca. Pues tenéis que ir allí rápido. Vuestros brazaletes están en la torre. Sin las hiperbestias tardaríamos días en llegar a cualquier parte. Yo cogí mi brazalete cuando tú no estabas mirando. ¿Robaste un brazalete? Pues yo también. Por si había una emergencia. Y además, molan un montón. Dadas las circunstancias, bien hecho. ¿Pero qué es Logus? ¿Qué ocurre, Aoki? Parece un artefacto de roca, pero su energía es distinta. No será peligroso, ¿verdad? Sí, sí que es peligroso. Pues si es un chisme de roca, yo me encargo.
¡Gormiti, caballeros de los elementos! ¡Fuerza de la roca! ¡Ven a mí, Karak! Ese cristal. Si no fuese imposible, diría que está lleno de energía meca. ¿Energía meca? Será mejor que lo destroces antes de que nos destroce a nosotros. ¡Rockwave! Espera, ¿qué ocurre? ¡Está absorbiendo la energía del ataque! ¡Tenemos que volver todos a la torre! ¡Sí! ¡Por fin ha llegado la hora! ¡La oscuridad está renaciendo! ¡Gren! Me siento fuerte. ¡Gret! Al ser transportado a través del artefacto Mecha, has absorbido parte de sus poderes. Ese artefacto va a ser ahora tu fuente de energía. ¡Encuentra a los héroes y aplástalos! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sótomo! ¡Ese mega arte trasto acaba de darnos una paliza! ¡Mecha! 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 Sabía que ya lo había visto antes. ¿Ah? Aquí está. Hay un mensaje antiguo en la memoria de la torre. Creo que podré usar mi energía para... Pueblo de Gorm, esta es una grabación del Mecha Lord Telentrion. Si estáis viendo este mensaje es porque ha acontecido lo peor. Los artefactos Mecha han caído en manos malignas y el futuro de Gorm corre una gran amenaza. ¿Veis? ¡Hay que destruir el Mecha Artilugio! Por desgracia, los artefactos Mecha son indestructibles. ¡Genial! Solo pueden desactivarse. Y el único modo de hacerlo es... ¡Sot! ¿Qué? ¿Qué hay que hacer? ¡No te vayas! ¿Qué pasa ahí fuera? ¡El escudo ha desaparecido! ¡Hola, héroes! Me echabais de menos. Gret. Aoki, ¿un Darkan aquí? No debería ser posible. ¡Desterramos a Voidus! Debe de estar conectado de algún modo al artefacto Mecha. Detened a Gret y yo reiniciaré el mensaje. No te preocupes, lo haremos igual de bien que siempre. ¡Chicos, invoquemos a un señor! ¡Gormiti! ¡Poderes de los elementos! ¡Furor del viento! ¡Fuerza de la roca! ¡Poder del hielo! ¡Energía del fuego! ¡Ven a mí, señor Gormiti del fuego! ¡Kirion! Gret se ha vuelto más fuerte. Puedo sentir su energía. Pero tú eres un señor, ¿no? ¡Derrótale! ¡Ah! ¡Mega Blast! ¡Dark Wave! ¡Tengo tanto poder! ¿Gret? ¿Gret es igual?
igual de fuerte que un señor. ¡No es verdad! ¡Yo soy mucho más fuerte! ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Bueno, señor del fuego, ¿te sientes acalorado? Cuidado, héroes. El caótico poder oscuro de Greed ha aumentado gracias a una energía nueva. Aoki nos ha hablado del superpoder meca no sé qué. Debe de ser eso. Pero el fuego sigue siendo más fuerte. ¡Podemos vencerle! Solo hay que concentrarse más. ¡Venga! ¡Ya! ¡Ah! ¡Pero si todavía no he usado toda la fuerza que tengo! ¡Mirad esto! ¡Ah! Vaya, el ataque de Greed ha sido tan potente que ha podido con él mismo. ¿Lo veis? ¡El fuego es lo más! ¡Riff! Yo no puedo luchar sin mi héroe. ¡A la torre! Vamos, Riff, démonos prisa. ¡Ni hablar! ¡Tenemos que luchar! ¡Rápido! ¡Podéis correr, pero no escaparéis! ¡Darway! No podré aguantar mucho más. No hace falta, volveremos a salir. Solo necesitaba descansar. En cuanto la sala deje de dar vueltas, iré... ¿Ah? Aoki, tenemos que oír el resto del mensaje de Electrion. Lo estoy intentando. Si pudiera... Desactivarse. Y el único modo de hacerlo es... ¡Rápido, guardiana! ¡No nos queda mucho tiempo! Vamos, Aoki. Concéntrate. Y el único modo de hacerlo es liberando las energías más poderosas que existen sobre Gorm. La torre desbloqueará el poder de vuestros brazaletes de los elementos. La secuencia de activación ha comenzado. ¡Vaya intensidad! Siento la energía de los elementos a mi alrededor y penetrando en mi brazalete. Vuestros brazaletes ahora son ultrabrazaletes. Si sois dignos de ello, os conducirán hasta los caballeros mecha. Los Gormiti con energía mecha. ¡Chicos! ¡Hemos subido de nivel! ¡Mirad esto! ¡Ultrabrazaletes! Vuestros brazaletes ahora son a la vez elementales y mecha. ¿Cómo ha conseguido la torre hacer eso? Tal vez la torre sea meca. Eso explicaría mucho. ¿Ah? ¡Preparaos, pequeños Gormians! ¡Greed está a punto de entrar! Pues pongamos a prueba estos brazaletes, ¿no, chicos? ¡Concentraos! ¡Ya! Así que es cierto. Con la energía mecha nos convertimos en Ultra Gormiti. ¿Estáis preparados? Ya no tenéis a dónde huir, Gormians. No huiremos, Darkan. El gran Gormiti lleva un reluciente traje nuevo. Eso no te salvará. ¡Mega Darkwave! ¡Ah! Chicos, a contraatacar. ¡Ya! ¡Magma Blast! ¡Vaya! Esto sí que no me lo esperaba. Héroes, ha sido un buen ataque.
Pero si las leyendas son ciertas, podéis hacerlo mejor. ¡Tenéis que ultraconcentraros! ¿Que tenemos que ultra qué? Gorm está lleno de energía. El límite del poder de Kirion es la cantidad de energía que vosotros podáis darle. Vaciad la mente. Sentid la energía. ¡Borraremos a los Darkans del mapa! ¡Ya! ¡Wow! ¡Demasiado poder! ¡Venga, a destruiros vosotros mismos! ¡Y así me ahorráis el trabajo! Riff, debes controlar el flujo. No luches contra la energía. ¡Sé la energía! ¡Eres del fuego! ¡Sé el fuego! Y ahora, Greed, vas a regresar a tu reino de las sombras. ¡Magma Blast! ¡No! Riff, has estado increíble. Ya lo sé. Buen trabajo. Hemos tenido suerte. Pero debéis perfeccionar vuestra concentración si queréis acabar con los Darkans y sus nuevos poderes. Sed fuertes, héroes de Gorm. Tiene razón. Necesitáis entrenaros un poco. ¡Pero hemos ganado! ¡Lo conseguimos! ¡Lo consigo! ¿Qué pasa aquí? ¡No estoy en Darkor! ¡Estoy atrapado! ¡Cálmate, Greg! El Reino de la Roca es ahora tu hogar. Y yo controlo el artefacto Mecha por completo. Te alimentará de energía oscura, más poder del que jamás habías soñado. ¿Lo sientes? ¡Ah! Te recuperarás y te harás más fuerte. ¡Sí! ¡Estoy cambiando! ¡Me hago más fuerte! ¡Podría aplastar a cualquiera de esos Gormiti ahora! Bien. Los Gormiti no pueden usar su energía de los elementos contra el artefacto Mecha. Los héroes deben encontrar primero a los caballeros Mecha, pero tú lo impedirás. ¡Los destrozarás! Porque ahora mismo tú eres Greed, amo de las sombras del Reino de la Roca. ¡Greed! Bueno, ¿me recordáis cómo vamos a encontrar a los caballeros Mecha? Electrion dijo que los brazaletes nos llevarían a ellos. A ver... ¿Eh? ¡Mirad esto! ¿De dónde ha salido este chisme raro? Hace mucho tiempo, había guías en cada uno de los cuatro reinos para asegurar que la energía Mecha no cayera nunca en las manos equivocadas. Mirad, esa runa es idéntica a la que llevamos en el brazalete. ¡No creo que debas! ¡Vaya! ¡Brilla! Bien hecho. Tendréis que activar todas las guías con vuestros ultrabrazaletes para despertar a los caballeros Mecha. Motak, Nucleor, Cosmir y Kyonos. Vuestros brazaletes os guiarán en vuestra búsqueda, de una guía a otra, hasta alcanzar el lugar donde cada caballero Mecha yace oculto. ¡Oh, una caza del tesoro! ¡Me encantan las expediciones! Pero cada caballero Mecha retará a uno de vosotros para que demuestre que realmente merece semejante poder. Esta será vuestra misión. Encontrad las guías, despertad a los caballeros Mecha, demostrad vuestra valía y salvad Gorm.
¡No te vayas! Tengo un montón de preguntas, como... ¿Cuánto tardará la misión? Trek necesita saber cuántos Slogus llevarse. Aaron, ahora no es momento para bromas. Gorm corre peligro. Además, ya sabes que Trek nunca se queda sin Slogus. ¡La primera guía! Está en el Reino de la Roca. ¡Vamos, chicos! ¿A qué estamos esperando? ¡Nuestra misión empieza ahora!